Hoy en Vida Saludable vamos a tener un acondicionamiento físico. Vamos a conocer los principales problemas de nuestra salud bucal. Vamos a preparar un delicioso alambre de champiñones. Y también conoceremos los remedios herbales para usos cosméticos. ¡Comenzamos! Buenos días, bienvenidos a Vida Saludable. Les recuerdo nuestras redes sociales, el Instituto Morelense Radio y Televisión, y también en Twitter nos pueden encontrar así. Ahí pueden mandar sus comentarios, sugerencias, preguntas, o si quieren algún tema, también lo podemos tratar ahí mismo. Les recuerdo también el hashtag Vida Saludable, y con esto los vamos a encontrar muy fácilmente. Silvina, te saludo con mucho gusto. Yo también. La verdad es que estamos muy contentos de finalizar esta semana con todos ustedes y que se escuche el ambiente, ¿no? Es viernes, es viernes. Y ahora sí que el cuerpo lo sabe, por eso claro. Nos vamos a activar. Entonces, en este momento vamos a hablar de acondicionamiento físico. Nos acompañan en el estudio los instructores nutriólogos Alberto Sandoval, Rebeca García. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy emocionados. Con toda la energía. Con toda la actitud. Así es. Eso. ¿De dónde vienen ustedes? Platíquenos. Somos de Lomas de Aguatlán. Ahí es donde damos nuestras clases de acondicionamiento físico y la asesoría nutricional. Ahí es donde trabajamos nosotros. ¿En dónde dan las clases de activación? Estamos en el parque de Lomas de Aguatlán. El parque Denver, ¿no? Sí, parque Denver. Lomas de Aguatlán. Ahí nos prestan el espacio y la verdad es que la gente ha respondido muy bien. ¿Sí? ¿Qué horarios manejan? Estamos desde las 6:30 de la mañana, desde las 7:30 otra clase, 8:30, 9:30 de la mañana y por las tardes a las 7 de la tarde. Esto es de lunes a viernes. Los sábados tenemos clase a las 8 y 9 de la mañana. ¡Qué padre! Súper temprano, ¿no? Hay que activarnos. Sí, la verdad es que la gente va desde temprano, se va a trabajar y ya va lista para empezar el día. ¿Qué disciplinas practican? Bueno, nosotros, durante la clase practicamos un poquito de todo. Es un poquito de fuerza, es un poquito de ejercicio cardiovascular, potencia, hacemos un poquito de todo. La clase está enfocada sobre todo al bienestar de las personas, ¿ok? Sí. Es lo principal, el bienestar de las personas. Está enfocada a la disminución del porcentaje de grasa, al aumento de masa muscular, al bienestar en general. ¿Y qué otro tipo de clases dan ahí con ustedes? Bueno, nosotros es la única clase que damos. En el parque hay otras actividades, pero nosotros damos la clase de acondicionamiento físico. Y es que me imagino también, ¿no? Que esta, como lo describes, no necesitas más. Si, con eso simplemente vas a bajar tu porcentaje de grasa corporal y aumentar la masa muscular, que es lo importante. Así es. Sí, aparte lo acompañamos con un plan de alimentación. Nosotros somos nutriólogos. Eso es importantísimo, ¿no? Porque lo hemos platicado en varias ocasiones en Vida Saludable, que pues no importa si vas todos los días al gimnasio, pero si no te... o al gimnasio, o practicas alguna disciplina como acondicionamiento físico y no comes bien, pues no funciona, ¿verdad? Sí. Así es. La dieta es el 70%, entonces es un complemento, no puede haber una sin la otra. Exacto. ¿Y quién puede ir a estas clases? Tenemos chicos y chicas desde 14, 15 años y personas de 60 años y más. Obviamente el ejercicio lo adaptamos para todas las edades y condiciones físicas. ¿Y las asesorías nutricionales que dan, es necesario ir a estas clases o las pueden dar por fuera? No, se pueden dar por fuera. Nos pueden contactar en las redes sociales, nuestro WhatsApp. ¿Les doy mi número? Sí, claro. Sí, tú dale. 777-219-0710 o por nuestras redes sociales. La página es Activación Aguatlán. O por Instagram. Ahí los tenemos en pantalla. Ahí está. Para que los anoten. Los contacten. Y no es necesario ir a las clases, o sea, si, no sé, no viven cerca, pero les interesa la asesoría, pueden contactarnos. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este momento? Bueno, ahorita vamos a trabajar, la primera parte va a ser de fuerza, ¿ok? Tonificación muscular, después una parte aeróbica y terminamos con abdominales. Perfecto. Pues chicos, el estudio es todo de ustedes. Gracias. Y bienvenidos a Vida Saludable. Muchas gracias. Pues bienvenidos. Un aplauso. Gracias. Toma las mancuernas.
Ok, vamos a empezar con un trabajo de tren inferior, sentadilla. Vámonos, 10 sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos activando cuádriceps, estamos activando glúteo. ¿Cuánto llevamos? 10, perfecto. Ahora un trabajo de tren superior, press militar, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Repetimos. Sentadilla. 10 sentadillas. Bien. Es importante realizar bien la técnica, ¿ok? Hasta abajo, espalda derechita. Excelente. ¿Cuánto llevamos? 10. Vámonos. Tren superior. Press militar. Activamos deltoides. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Desplantes. Vámonos. 1. 1. Excelente. 2. 2. Llegamos hasta 5. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Perfecto. Una sola mancuerna. Vamos a trabajar tríceps. Copa, 10, vámonos, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, repetimos, desplante, 5 con cada pierna, tren inferior, 1, 1, 2, 2, eso, 3, abajo. 3, 4, 4, 5, 5. Por último, tríceps otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, vámonos con la parte de cardio. Vamos a empezar. Saltando la cuerda, 20 segundos. Yo te lo llevo, vámonos. Eso. Es importante combinar fuerza y cardio, ¿ok? Es un ejercicio completísimo. Paramos. Perfecto, paramos 10 segundos. Ya pasamos la parte de fuerza. Ahorita lo que estamos haciendo es la parte de cardiovascular, ¿de acuerdo? Para, van los burpees, ¿ok? Dejamos la cuerda, empiezas en 5, 4, 3, 2, 1, burpees, vámonos, hasta abajo, eso. Con nuestros entrenamientos intentamos fortalecer todo el cuerpo, intentamos fortalecer nuestro corazón, bajar el porcentaje de grasa, aumentar la masa muscular. Tiempo, descansamos, perfecto, va la escalada. 10 segundos. ¿Está? ¿Cómo vas? Vámonos, escalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. ¿Cómo vas? Vale, último ejercicio, yogis. ¿Vale? Empezamos en 10 segundos. ¿Está? Vámonos. 1, hasta arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tiempo, vámonos con las abdominales y terminamos con esto, dos series de 15, doble crunch, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalmente en nuestros entrenamientos intentamos terminar activando el core, ¿ok? La parte central del cuerpo, abdominales, de diferentes maneras. Puede ser con este ejercicio, doble crunch. Trabajamos mucho lo que es la plancha abdominal, ¿ok? Vale, segunda serie y acabamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está. Venga, acondicionamiento físico para activarnos desde temprano, que eso es muy importante, sin duda. Y pues a ti te vamos a dejar que te recuperes, ¿verdad? Un poquito. Pero sin duda, qué importante es hacerlo bien. Así es. Ahí ya la vimos con la espalda recta. Con buena técnica. Que es la técnica, ¿no? Para estos ejercicios. Así es, así es. Es lo más importante, es lo que buscamos. No es la idea meternos a cargar y cargar por cargar. Exacto. Como lo mencionamos antes, el objetivo principal es mejorar la salud, ¿ok? Evitar lesiones. Y por lo mismo que manejamos gente de todas las edades, tenemos que adaptar el ejercicio a las condiciones de cada quien. Es muy importante manejar una técnica correcta porque es lo que causa precisamente las lesiones a un atleta. Que hagas mal las cosas y entonces, pues, por ejemplo, ahorita que estás haciendo las sentadillas, si no tienes la espalda recta, los una pies, correcta postura, los pies, pues, híjole, ya me duele la espalda, algo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo muy pesado, el coach no sirve, ¿no? Pero realmente es uno que no hace caso a las indicaciones. Así es. Por eso hay que dejar guiarnos por los expertos, ¿no? Exacto. Platícanos. Bueno, la gente ha tenido muchos resultados y estamos muy contentos con ellos. Como ustedes mencionaron, es un ejercicio muy completo. O sea, si se dan cuenta, trabajamos todo. Trabajamos con barras, trabajamos con mancuernas, trabajamos con balones medicinales, intentamos trabajar todos los aspectos del ejercicio. Y aparte está comprobado que el acondicionamiento físico, el trabajar con tu propio cuerpo, es el mejor de los ejercicios. Sí, exacto. Así es. Todos los ejercicios son buenos, pero sin duda el trabajar con tu cuerpo tiene muchos beneficios. Así no es. Estamos, digo, es cada quien sus objetivos, pero el gimnasio sí es importante, pero el trabajar con tu cuerpo definitivamente tiene sus buenos beneficios. Claro, en nuestra salud. Sí, puedes nada más estar en tu casa y ocupar uno que otro material, pero no es necesario, En tu propia casa puede ser sentadillas. Exacto. Se pueden ocupar incluso sillas, mochilas para trabajar. Sí. Entonces, no hay pretexto. No hay pretexto. Exactamente. Y aparte, uno que va a ser principiante tampoco se tiene que aventar con esas pesadas así súper enormes. Exacto. Que se ven súper pesadas. ¿Cuántos son? No están tan pesadas, son como de 6 kilos cada una. Sí, como lo mencionas, ¿no? Cada quien, si no ha practicado mucho ejercicio, pues hay que empezar poco a poquito. Así es, así es. Sí, no, o sea, no, cuando llega una persona no le vamos a poner a cargar. O sea, primero es que aprenda bien los ejercicios y ya después, depende de los objetivos de cada quien, como mencionaron, ya vemos si vamos aumentando o qué es a lo que vamos a llegar. Perfecto. Chicos, pues hagan la invitación. ¿Dónde están? ¿Algún costo? Nuestras clases tienen un costo de 17 pesos por sesión, dura una hora aproximadamente. Okay. Estamos ubicados, repetimos, en el Parque Denver Aguatlán. Tenemos horarios en la mañana como en la tarde. En la mañana estamos 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 de la mañana. Por la tarde estamos a las 7. Los sábados también tenemos clases a las 8 y 9 de la mañana. Los esperamos a las clases. Claro que sí, vamos, ¿no? Este fin pues de semana. Sí, búsquenos en las redes sociales, nos encuentran de esta manera, Activación Aguatlán. Facebook o Instagram. Perfecto. Chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en Vida Saludable. Ya estamos de regreso y bueno, vamos a platicar de un tema muy importante porque tenemos que tener el cuidado correcto en nuestra salud bucal, hay que cuidarnos porque si no de repente se presentan pues algunos problemas, Eugenio. Algunos problemas muy leves como un simple dolor o muy graves como que puede llegar hasta un problema cardíaco. Exacto. Está con nosotros la doctora Isis Lizeth Ramírez Zamacona, ¿verdad? Hola, bienvenida. Ella es estomatóloga adscrita al Hospital General de zona número 7, IMSS Cuautla. Así es. Y bueno, doctora, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues vamos a darle.
Vamos. Ahorita estamos platicando que estomatóloga no es lo mismo que una odontóloga. Exacto. No. La estomatología se encarga del estudio en general de lo que es toda la boca, ¿no? Vemos desde dientes hasta tejido blando, ¿no? Enfoca todo, ¿no? Vamos a iniciar con estos principales problemas de salud bucal. ¿Cuáles serían? Mira, el principal problema de salud bucal, no solo aquí en México, y no lo digo yo, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la caries es la primera enfermedad bucal. Aquí en México, más del 90% de la población la padece. ¿Sí? Esto quiere decir que 9 de cada 10 personas padecen caries o en algún momento de su vida la van a padecer. ¿Sale? Entonces, esa es la primera, ¿no? Sabemos que la caries es la desmineralización del diente, es cuando inicia una cavidad en el dientito, entonces ahí es cuando el paciente ya siente alguna molestia, ¿no? Todo esto deriva, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver el factor alimenticio, los hábitos del cepillado, el uso de hilo dental, ¿no? Y los factores del huésped de nosotros como pacientes. Hay bacterias propias en la boca, ¿no? Entonces, todo ese conjunto al juntarse forma ácidos. ¿Qué hacen esos ácidos en el diente? Que lo van desmineralizando y van provocando una cavidad con caries. Tengamos en cuenta que la caries en su primer inicio no causa ningún problema. Ya causa, el paciente inicia con dolor ya cuando la caries está algo avanzada. Ahí es cuando comúnmente los pacientes acuden con nosotros, ¿no? Porque dicen, es que vengo porque me duele, ¿no? Entonces, no hay que esperarnos, ¿no? Yo creo que para prevenir este tipo de enfermedades hay que acudir con un especialista, un chequeo, aunque no nos duela nada, ¿no? ¿Cuál es la segunda enfermedad? La segunda enfermedad es la gingivitis. ¿Sí han escuchado del problema de la gingivitis? Que es la inflamación y sangrado de las encías. Esta se da por la falta de higiene principalmente y es un problema que podemos tener todavía de revertirlo, de que la encía vuelva a su forma natural. ¿Sale? Como con el cepillado y acudir al dentista para que le realicemos un dentartraje, que es la conocida limpieza por los pacientitos. ¿Sale? Además hay un color, ¿no?, que caracteriza cuando hay un problema. Cuando hay un problema carioso, sí, en el dientito empieza a ver como manchita, ¿sí? A veces inicia como mancha, pero no precisamente. A veces puede iniciar con una cavidad cariosa, ¿sí? Por eso es bien importante acudir a la primer molestia, al primer síntoma, dolor, sensibilidad, ¿no? Que me duele o siento sensibilidad a lo ácido, a lo dulce, ¿no? Entonces, ahí son los primeros focos de alerta donde el paciente dice, ah, caray, algo está pasando, ¿no? Ay, voy a tener que ir con el dentista, ¿no? Para que me cheque y me valore. Ahí son tratamientos muy sencillos, se remueve la caries y se le coloca una restauración en odontoplastía, resina, amalgama, según el material que necesite ese tipo de cavidad. En tercer lugar, tenemos a la enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Que va por periodos. Exacto. Fíjate que si tú no tratas una gingivitis a tiempo, prosigue a lo que ya es la enfermedad periodontal, que es una enfermedad irreversible. Ahí sí ya no hay vuelta atrás. Si tienes enfermedad periodontal, ¿qué pasa? Que el sarro, que en un inicio inició con una gingivitis, se va adheriendo a todos los tejidos del sostén del diente, te va destruyendo hueso, ligamentos periodontales y empieza a moverse el dientito. Entonces, ahí ya hasta que finaliza esta enfermedad, pues, ¿qué pasa? Que pierdes tu pieza dentaria, ¿sale? Recordemos que en los pacientes comprometidos sistémicamente, paciente diabético, hipertenso, son más propensos a este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad te da problemita en boca, en ojos, ¿no? Entonces, sí hay que estar bien al pendiente, ¿no? En el Seguro Social tratamos a todo este tipo de pacientes como un tratamiento integral, para que nuestros pacientes no lleguen a complicarse, ¿no? Tratamos de que desde que nos los envían, empecemos a darle duro al tratamiento y platicar con el paciente que es necesario que continúe viniendo, ¿no? Porque luego se sienten comprometidos a ir, ay, es que el médico me mandó con el dentista, ¿no? Entonces, hacerle ver que es por su bien, que es por su salud y que es para que tenga una salud bucal adecuada y él pueda comer y digerir bien sus alimentos, tener una sonrisa bonita, ¿no? Entonces, todo eso son las tres principales enfermedades. En el cuarto lugar, tenemos a una que no... ¿Todavía hay más? Sí, no, hay muchísimas. Fíjate que esta enfermedad nos está así como que, así corriendo, como que nos está abarcando, ¿no? El cáncer bucal. ¿Sale? El cáncer bucal, primero era
las enfermedades por estrés, bruxismo, pero ahorita el cáncer bucal va, pero sí, con todo. ¿Y eso qué se debe al tabaquismo? Eso se da, fíjate que más en hombres de 40 años en adelante. Digo, no porque tengan 40 lo tienen que tener, no, pero los hábitos sí influyen mucho, desde la genética, ¿no? De que si traes antecedentes de no sé, familiares que hayan sufrido algún tipo de cáncer, eres ya de ahí traes ese propenso a ser, ¿no? Si fumas, masticas tabaco, el alcoholismo y el virus del PPH, bueno, pueden, son factores así determinantes. Obviamente todo esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? De consumo y hábitos del paciente, la mala higiene, todo eso hace un conjunto y puede sobrellevar. Ahora bien, es bien importante la prevención, ¿no? ¿Cómo saber detectar si tenemos una enfermedad de algún cáncer en boca? No, a lo mejor yo como paciente no lo puedo detectar, pero sí puedo detectar en boca a lo mejor alguna úlcera, ¿no? Estas aftitas que luego salen principalmente en labio y lengua son las principales zonas donde puede existir un cáncer oral, ¿sale? Yo paciente tengo que estarme autoexplorando, ¿sí? Frente a un espejo, abro, me checo si tengo alguna molestia, que yo vea que tengo un dolor y pues no sé por qué es ese dolor, me toco, tengo algún abultamiento o me sale alguna secreción o placas blancas o rojas en la lengua, bueno, yo creo que es momento de acudir a un especialista y ver que pues no sea nada que no sea lo correcto, ¿no? Que no esté bien. Claro, y otro problema que hemos visto también es el mal aliento. El mal aliento. Esto se puede provocar por muchas cosas, ¿no? A veces nos llegan los pacientitos que cursan con diabetes. En este tipo de pacientes, una característica principal es la halitosis, ¿no? El mal aliento. ¿Por qué? Porque luego están descompensados en sus glucosas y eso les provoca el mal aliento, además de que pueden cursar con caries y claro, aparte enfermedad periodontal o gingivitis, ¿no? Hay que hacerles un detartraje, una limpieza, es algo preventivo y eso nos va a ayudar mucho. Pero a veces llega en que el paciente nos dice, es que sabe qué, doctora, no se me quita, ¿no? Este mal aliento y otro, bueno, si ya le hicimos todo en boquita, ya no hay caries, ya no hay ningún caso de placa bacteriana o sarro comúnmente conocido, bueno, ya se canaliza a otro especialista para ver que no tenga problemas de reflujo, ¿sale? Todo tiene, así todo va de la mano, todo tiene que ver. Doctora, ¿qué hay de esos líquidos comerciales que venden en las farmacias? Que aparte de que te dicen que te limpian el 99% de bacterias... Ah, pues no te van a limpiar mucho. Mira, yo les voy a dar un consejo. No hay nada como el cepillado. Sí, el cepillado es lo único que te va a como que a salvar, ¿no? De una gingivitis, de no tener caries, ¿no? Es la mejor manera de prevención. Es la mejor manera de prevención. ¿Hilo dental? El hilo dental, por supuesto, ¿no? Encerado. Y si te puedes tener tu enjuague, pues adelante, ¿no? Lo puedes usar. ¿Por qué? Porque tienen contenidos para bajar la flora bacteriana. En eso nada más nos ayudan, ¿no? Para las bacterias. Pero no hay como el cepillado. El cepillado y el uso del hilo dental son las mejores prevenciones. Ahorita aquí en el IMSS estamos viendo que pues ya lo de hoy no son los tratamientos correctivos. Hay que entrarle a todo lo preventivo, ¿no? Claro. Nosotros estamos invitando a todos los derechohabientes que nos visiten, ¿no? Que no nos tengan miedo, ¿no? Porque muchos no van porque nos tienen miedo. Sí, entonces, échele ganas, ¿no? Hay a ver, ¿quién tiene miedo aquí? Hay que acudir al dentista, ¿no? Sí. Para un chequeo, ¿no? Y hay que recordar que cada 6 meses hay que estar acudiendo para, pues, aunque no tengamos nada, ¿no? Un detartraje, una limpieza siempre es buena. Eso iba a preguntar, que muchas personas dicen, bueno, es que yo tengo una higiene, creo que buena, todos los días, pero sí es necesaria una limpieza dental, ¿no? Sí es necesaria, sí, porque luego dicen, es que nada más vengo, pero yo me cepillo hasta 4 veces al día. Ok, te puedes cepillar las veces que tú quieras, pero si tú no tienes una técnica adecuada de cepillado, es como si no te cepillaras, ¿sí? ¿Cómo es la técnica? La técnica de cepillar, ándale, los dientes de arriba se cepillan para abajo, ¿sale? Y los de abajo para arriba. Sí, pero tenemos que abarcar a partir de la encía. Ahorita no tenemos aquí con qué mostrarles, pero sí sería muy bueno, ¿no? Ahora el cepillo, porque muchas personas dicen, bueno, es que a mí me gusta el cepillo que está duro, ¿no? Y que ese me limpia más. Y es todo lo contrario. No, es todo lo contrario. Mira, el cepillo ideal es de cerda media, ¿sale? ¿Por qué? Porque si tú ocupas un cepillo con una cerda muy dura, lo que vas a hacer es que te vas a desgastar el esmalte de tus dientes.
sale y después se te va a venir otro problema de sensibilidad y que ya necesitas una prótesis porque ya te acabaste tu esmalte. No porque le talles más, vas a quedar más limpio. Exacto. Aquí es la técnica de cepillado, abarcar todos los dientes, porque todos los pacientes se cepillan el frente y atrás, ¿qué? ¿No? Dicen, hasta nos dicen, doctora, enfrente tállele, ¿no? No. Es todo. Y es que ¿sí? Dicen, atrás no se ve. Atrás no se ve, ¿no? Y siempre así son, así somos desgraciadamente, ¿no? Lo que se ve, doctora, que se qué buena bonito. Explicación. Ya se nos está terminando el tiempo, pero sin duda hay que tener un buen cepillado, hay que ir cada 6 meses para una revisión y sobre todo, pues también bajarle a los excesos, ¿no? Ah, claro que sí. La higiene es bien importante, ¿sale? Los invitamos en el IMSS. Contamos con 23 compañeros estomatólogos, todos muy bien capacitados para darles la atención que necesitan con perfecto. Gusto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes en casita, no les tengan miedo a los dentistas ni a los estomatólogos. Vayan y cuiden sus dientes. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en Vida Saludable. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Estamos de regreso en Vida Saludable. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ya está el Facebook Live donde le dan clic y nos pueden ver totalmente en vivo en cualquier parte del mundo. Y en Twitter en el hashtag Vida Saludable y ahí van a poder contactarnos, hacernos comentarios, sugerencias y también preguntarnos sobre las recetas que vamos a preparar en este programa. Por ejemplo, hoy tenemos champiñones en un estilo como alambre, más o menos. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Y está con nosotros Natividad Pérez, ella es nutrióloga y siempre nos trae estas recetas, pero también nos platica de los nutrientes de cada alimento. Bienvenida. Así es, muchas gracias. Un placer estar aquí. Mira, con Mira, hasta trae su mandil, toda la cosa, mandil oficial. Bueno, Nati, platícanos sobre este alambre de champiñones. Bueno, es otra opción, ¿no? Que no utilizamos carne, entonces lo único que vamos a utilizar como alimento de origen animal, pues es el queso Oaxaca. Entonces, para las personas que se andan cuidando ahí un poquito del peso, puede ser un queso bajo en grasas. Y bueno, los ingredientes que necesitamos pues son 400 gramos de champiñones, media pieza de pimiento morrón, rojo, amarillo y verde. Ahorita les explico por qué de cada color. Una cebolla chica, 200 gramos de queso Oaxaca, tortillas de maíz, sal y pimienta al gusto. Son alimentos muy prácticos que podemos tener en casa y si no los tienen, vayan al mercado municipal Lomas de la Selva, ahí los pueden encontrar. Perfecto. ¿Cómo te ayudamos? ¿Con qué empezamos? Bueno, Eugenio, ayúdame por favor a partir la cebollita, uh-huh. Así en rodajitas. Rodajitas. ¿Cuánto sí. Toda la cebolla? La mitad de la cebolla. Sí, vamos a utilizar la mitad. Bien, que te ayudo. Y ayúdame, por favor, con los pimientos morrón. Okay. A la mitad de cada uno vamos a utilizar. Igual así que queda en rebanadas. Perfecto. Y bueno, como les había comentado anteriormente, lo importante también de la alimentación, pues es que nos guste, que sea visible, o sea, que al verlo, pues se nos antoje. Claro. ¿No? Entonces, usa los colores. Pues cuando combinamos colores y texturas, cambia, ¿no? La perspectiva en nuestra mente y se nos antoja más. Claro. Entonces, también es algo que pueden consumir también los niños, porque pues no, por ejemplo, el pimiento morrón no pica. Uh-huh. Quizás su sabor es un poquito fuerte, pero al someterlo a temperatura, disminuye esa cualidad del pimiento morrón. Y tiene muchos beneficios para nuestra salud. Así es, entonces también contiene vitamina C, contiene ácido fólico. Entonces, que son vitaminas, pues, elementales para nuestro cuerpo. Oye, chef, ¿qué diferencia hay? He escuchado mucho que en los pimientos hay géneros. Hay un pimiento macho y un pimiento hembra. Sí. ¿Cómo sabemos la diferencia y para qué es cada uno? Bueno, ya no lo vimos aquí, pero es en la parte de abajo. Por ejemplo, si tiene una división de cuatro. ¿Como cuatro patitas? Ajá, cuatro. Es supone que es hembra. Órale. Y los que tienen tres son machos. Que uno es para, que es más correcto para comerlo en crudo y otro es más correcto comerlo cocido. Sí, se supone que es un poquito menos
como dulce. Como dulce y otro como un poquito más, más ácido, más amarguito. Pero en realidad lo podemos utilizar los dos, ¿no? Y hay gente que pues sí son como muy observadores, pues están ahí viendo, ¿no? En el supermercado, a ver si tiene las cuatro, las tres partes. Pero en realidad, ¿hay diferencia? Pues en realidad no. Igual o sea, un poco lo podemos de sabor, utilizar. ¿No? Nada más. Sí. También bueno, depende vamos de la persona. Perfecto. Así es, entonces, pues ahora sí que hay gustos de todo. Hay que servir ya la cebolla porque... La cebolla, sí, la vamos a poner a citronar, permíteme tantito. ¿Necesitas un poco de aceite o así? Sí, ahorita vamos a poner un poquitito nada más de aceite. Y aceite, que sea importante, pues, comprar un aceite que sea, pues, sano, ¿no? Sí, pero realmente, por ejemplo, podemos utilizar una cucharadita del de coco, de canola. Okay. O sea, realmente es muy poquito lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a poner a citronar nuestra cebollita. Uh-huh. Las... Y bueno, ya les había comentado de la cebolla, que pues es anticancerígena, también ayuda a reforzar las defensas de vías respiratorias. Entonces, todas las personas que tienen asma, que tienen enfermedades respiratorias, pueden consumir la cebolla, el ajo, y les va a beneficiar mucho. También para las personas que tienen cáncer, también les puede ayudar mucho. ¿Empiezo a picar las champiñones? Sí. Sí, mira, igual en rebanaditas. Esto es muy importante porque cada vez que vienen nuestros nutriólogos, pues nos platican sobre qué nos beneficia. Por eso es tan importante una cita con ustedes, ¿no? Para que nos guíen. Sí, bueno, también en personas con problemas de gastritis, podemos utilizar también la cebolla. Nos ayuda también mucho para estos tipo de problemas. ¿Y esta técnica de cocer la cebolla, como freírla, citronarla, no pierde nutrientes? Realmente, un poco. Pero a las personas, por ejemplo, no les gusta mucho el sabor así como crudo de la cebolla. Entonces, para poder también como amortiguar un poquito el sabor fuerte, pues se somete a temperatura. Claro. Oye, Nati, ¿y tú atiendes a pacientes con diabetes? Atiendo pacientes con diabetes, con hipertensión, mujeres embarazadas, personas con problemas gastrointestinales, de todo tipo, porque hay problemas gastrointestinales de todo tipo, colitis, sí, claro. Gastritis. Y que la dieta pues es completamente diferente, ¿no? Sí, y hacemos, bueno, yo lo que utilizo mucho son alimentos funcionales, alimentos que puedan tener un beneficio para el paciente. ¿No? Entonces es lo bueno, incluso les había comentado en alguna ocasión esta frase que me gusta mucho, que dice que el médico del futuro no va a curar con medicamentos, sino con alimentos. ¿No? Entonces es lo más nuevo que tenemos en nutrición, todas las propiedades benéficas que tienen los alimentos y que si las consumimos un poquito más de lo normal, nos pueden traer un beneficio. Claro, y es que todo está relacionado con lo que comemos y con lo que bebemos, sin duda. Así es, ¿no? Vamos a colocarlo. ¿Los champiñones van también cuando se incorporan los morrones? Sí, ya están listos. Entonces, miren, si se dan cuenta, o sea, esta combinación así de semáforo, verde, amarillo, rojo, pues nos va cambiando la visión, ¿no? Del alimento. Aparte huele y se ve delicioso. Qué rico. Y ya lo que quieran, no sé, hacer una salsita aparte. Sí, lo pueden acompañar con una salsita verde o roja, ahora sí que sea de preferencia de las personas, pero sí, con toda la confianza del mundo. Bueno, yo también les había... Vamos a agregar pimienta, sal. Sí, vamos a agregar un poco... bueno, puede ser un poquito de pimienta. Vamos a agregar. Voy a pasar esto por acá.
Y a mí, bueno, les había comentado, a mí me gusta mucho cocinar con esta sal vegetal, que esta sal vegetal pues viene reducida en sodio, entonces para las personas que tienen hipertensión, si se pueden conseguir así una sal vegetal, digo, viene reducida en sodio y viene con potasio, entonces para las personas con hipertensión, el que consuman potasio les beneficia. El potasio también lo podemos encontrar en diferentes alimentos, en bajas proporciones, pero sí se puede encontrar. Perfecto. Oye, Nati, pues, ¿de dónde viene esta sal vegetal? Yo nunca la había escuchado. Yo me la traje de Guadalajara. De por allá me la traje. ¿Pero es de una planta que es salada o cómo está? Es una combinación de diferentes plantas. Y les digo, viene reducida en sodio y viene añadido potasio. Entonces también el potasio se puede utilizar para salar las comidas sin tener tantos efectos secundarios como los tiene el sodio. Perfecto. Y utilizamos un queso que es en esta ocasión Oaxaca. Oaxaca, sí, uh-huh. Para lo que buscamos es de que se pueda... No manchego. No, es bueno, es que el manchego tiene un poquito de más grasa. Exacto. Entonces puede ser un queso Oaxaca reducido en grasa y básicamente lo que buscamos pues es que se pueda fundir un poquito. Perfecto. Para que cuando le des la mordida salga así el queso. ¡Ah, qué delicia! ¡Qué delicia! Oye, y vemos tortilla. O sea, ¿sí podemos sumarle la tortilla? Sí, ¿cuántas? Bueno, por ejemplo, una tortilla equivale a una porción de cereal. Entonces, más o menos en una dieta de 2,000 calorías podemos consumir 8 hasta 10 porciones de cereal, más o menos. Entonces, por ejemplo, en la mañana si nos comemos dos tortillitas con alambre de champiñones, pues está bien. En la tarde, por ejemplo, comer media taza de arroz... Y en la noche un sandwichito, ¿no? Está súper bien. El problema es que luego hay mucha gente que come arroz y más aparte, se comen como 5 o 10 tortillas una sola comida, ¿no? Entonces ahí sí no nos O comen la tortilla y aparte el café con el pan. Sí, ¿no? o luego, por ejemplo, los conozco famosos... Conozco a varios de aquí. Los famosos tacos acorazados. ¿Verdad, Juan Manuel? Sí, los acorazados son una bomba de... Sí, de carbohidratos, porque es la tortilla y luego echa mano y doble, y luego el arroz, y luego la tortita de papa, porque la papa también se considera como cereal. Entonces, o sea, nada más en una sola comida se están comiendo 6, 8 porciones de cereal. Y dices, o sea, no. Increíble. Y digo, no es malo, sí pueden comer de vez en cuando, ¿no? Pero sí. Sin llegar, pues, a esas cantidades enormes, o sea... Luego venden unos tacos acorazados con la tortilla de un tamaño, pues, muy grande y te vas a comer 2 tacos, imagínate. Pero de ese tamaño, ¿eh? Los tacos acorazados, que son deliciosos, pero pues hay que cuidar la cantidad. Sí, y son tradicionales de Morelos, ¿eh? Sí. Los tacos acorazados es de los como únicos platillos que tenemos. Hoy en día deberíamos de hacer unos tacos acorazados sanos. Pero más, sí, exacto. Sí. Bajos en grasa. Sí se puede, ¿no? Es buscarlo. Y bajo de sí, es buscar... Y también las cantidades. A lo mejor el arroz integral. Y es que uno cuando come mucho empieza a engordar y es cuando dice, ay, ahora sí voy a ir al nutriólogo para que me vamos a, me dé a algo. ¿Lo vamos a tapar? Vamos a integrar el queso. El queso. Perfecto. A ver. Y es que realmente uno cuando está engordando quiere ir al nutriólogo, lo hace por estética, porque ya se siente uno obeso, pero los nutriólogos no solamente atienden a este tipo de personas. No, realmente yo, por ejemplo, tengo pacientes que lo que buscan es empezarse a cuidar, ¿no? Incluso tengo como gente joven que dicen, es que mi papá es diabético, mi papá es hipertenso y yo quiero empezarme a cuidar. Entonces, pues por eso vengo, ¿no? Entonces, ya prácticamente lo que les enseño pues es aprender a comer. No hacer dietas, o sea, de hecho en el consultorio yo no menciono la palabra dieta, lo que les manejo es un plan nutricional, te voy a enseñar a comer, ¿no?, de forma saludable y que tengas un peso en el cual tú te sientas bien.
Y también, o sea, cuenta mucho la cuestión de la autoestima, ¿no? Muchas veces esta parte nos olvidamos y es muy importante para las personas, ¿no? Que digan, ah, es que el pantalón ahí ya se me ve bien, me siento bien, ¿no? Y eso es lo que pues se busca. Listo. Muy bien. Ya está el queso. Vamos a taparlo tantito para que se funda un poquito el queso Oaxaca. Vamos a calentar ahorita, vamos a calentarlas. Una vez porque ya se me antojó. Vamos a poner unas dos tortillitas. Perfecto. O tres o cuatro, las que sepan. Es que se ve bien bueno. Sí, queda muy, muy rico, ¿no? Bueno, hay cantidad de recetas que podemos hacer que quedan ricas y que son nutritivas. Claro. Y una opción pues también para las mamitas ahí en casa, que de repente, bueno, yo me preocupo como mucho, ¿no? Por las mamás y los niños. Pero luego dicen las mamás, es que ya no sé qué prepararle, no sé cómo hacerle las verduras, ¿no? No sé cómo hacer que mi hijo coma verduras. Entonces, pues esta es una forma para que puedan comer los niños. Exacto. ¿No? Si se dieron cuenta, no utilizamos pues tantas grasas, sino que cocinamos con muy poquito aceite, el chile morrón también, se cocieron, pues el hongo soltó su agüita, entonces no hubo necesidad de usar pues grasa. No, y les digo, y queda muy, muy rico. Y lo que les mencionaba, ¿no? Los colores. Exacto. Es muy, muy importante que sea también algo que nos llame la atención y que podamos disfrutarlo también en el paladar, ¿no? Porque aparte de la alimentación es eso, que disfrutemos lo que estamos consumiendo. Oye, Nati, ¿nos compartes tus datos de contacto para que toda la gente que quiera aprender más sobre esto se comunique contigo? Claro que sí. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Nutrióloga Nati, en Facebook Nutrición Saludable, y pueden agendar cita al 777-231-3679. Perfecto, ahí están tus datos también. Por ejemplo, aquellas personas que tienen objetivos o que están en el gimnasio y que pues necesitan una dieta pues que les llene, ¿no? Por esa actividad que hacen durante el día, ¿sí los atiendes también? Sí, personas también deportistas. Un tiempo estuve atendiendo a un pacientito que iba para un equipo de fútbol. Uh-huh. Y le fue súper bien. Entonces sí, también veo pues pacientes de todo. Perfecto. Yo solo veo cómo Silvina va a servir mis taquitos, que ya me están saboreando. Muy bien. Esto es lo que hablaba, ese quesito que se está derritiendo, tan rico y sabroso. Sí, ya hice. Así, poquito para que alcance para todos. Oye, qué rico se ve, Nati. Sí, que les digo que queda muy, muy rico. Ok, muy bien. Va el siguiente taquito. Me dio hambre. No, pero estos son míos, Silvina. Y ese es muy, muy buen desayuno. Mira, te doy un tacote. Lleno de queso. Sí, uno con copia. Qué rico se ve esto. Muy bien, pues muy rico los taquitos. Nada más te voy taquitos. A poner un poco de pimiento. Oye, es una lata esto del queso, ¿eh? Te dan mucho cuidado. Pero se antoja, ¿no? Se antoja. Mira, nada más. Y le ponen un poquito de color aquí. Y listo. Listo. Y listo. Ahora sí, listo para degustar un rico taquito. ¿A poco no se ve hasta bien bonito? Sí, me encanta. Y aparte muy mexicano. Me encanta que me lo pongo de frente porque aquí recibo todo el aroma. Riquísimo. Así es. Pues bueno, ahí está este alambre de champiñones de Natividad Pérez. Ella es nutrióloga, para que la contacten. Muchas gracias, Nati. Gracias a ustedes. Pues a degustar. A degustar. A degustar mientras vamos a un corte. Yummy. Estamos de regreso en Vida Saludable. Les recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook Live, como Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí le dan clic al video y nos va a poder ver en cualquier parte del mundo totalmente en vivo. Y ahorita, después de echarnos un buen taquito de champiñones, así como un alambre. No se aprovechaste. No se aproveché, es que hasta ahora sí da hambre. Pero también hay que cuidarnos nuestro rostro, nuestra carita toda bella, claro, con remedios herbales. Y para esto tenemos una invitada muy especial. Claro que sí, recibimos con mucho gusto a Valentina Domínguez. Ella es terapeuta y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Pues claro. Bueno,
Hoy les voy a traer unos remedios, bueno, les traigo unos remedios caseros para cuestiones cosméticas. Les voy a ayudar a preparar un exfoliante de café para combatir la celulitis, para tratar toda esta área de piernitas, glúteos, muslos, para pues que lo podamos preparar en casita y tengamos esta alternativa en dado caso de que padezcamos de este. Perfecto. ¿Por qué es tan importante pues hacer estas mezclas con pues productos naturales, ¿no? Eso es lo importante. Pues como ya les había comentado antes, hay muchas alternativas en el mercado para hacerlo, pero realmente no hay nada como algo que no dañe tu piel y que tú sepas de cuál es el origen y de dónde viene, porque muchas veces no sabemos los ingredientes que estamos manejando, las cosas que nos ponemos que traen. Pero así nosotros podemos estar seguros que compramos un café de calidad o compramos azúcar de calidad, miel de calidad. Esto ya va como dirigido plenamente a nosotros y nosotros podemos elegir y decir, ah, tal vez esto es mi mejor opción o tal vez aquello es mi mejor opción. Y es que también muchas veces una persona puede ser alérgica a algún químico y el natural es más difícil que tu piel reaccione negativamente. Sí, claro que sí. Entonces, incluso si, por ejemplo, reacciona de alguna manera, tú ya puedes saber, oye, tal vez fue el café, tal vez fue la miel, tal vez la miel no era de buena calidad. Correcto. Y entonces necesitamos café, azúcar. En esta primera vamos a utilizar café, azúcar mascabado. En este caso yo voy a usar azúcar mascabado, podemos utilizar el azúcar normal. Y en este caso vamos a utilizar miel o podemos utilizar bien aceite de oliva. Okay, para hacer esta mezcla. ¿Cuánto necesitamos de cada ingrediente o cantidad? Pues para una puesta, por decirlo así. ¿Aplicación? Para una aplicación nada más se utiliza lo que son 3 cucharaditas de café, una de miel y una de azúcar mascabado. Okay. Ya en dado caso de que, por ejemplo, quisieran hacer una producción un poquito más grande para conservar, para tener en su baño cada que... porque esto es importante. Lo primordial de esto es que saliendo de bañarnos, bueno, antes de salir de bañarnos, ya que terminamos de lavar nuestro cuerpo, hacemos esta mezcla y hacemos el masaje en la parte de las piernas, los muslos, los glúteos, y la enjuagamos con agua tibia. Entonces, antes de terminar de bañarnos, realizamos todo nuestro ritual de belleza ya para poder finalizar, aprovechando que los poritos con el agüita caliente están abiertos. Esto mejora muchísimo los resultados. Ok, entonces empecemos. Sí, es algo súper sencillo. Realmente también por eso les digo, es una buena alternativa porque no es algo súper complicado. Y esto mencionaba hace ratito que se aplica en las piernas, glúteos, pero en la cara. En la cara también lo podemos aplicar. Cuando hablamos de cara, sí se recomienda que sea un poquito más con miel, pero, por ejemplo, como les comentaba, con aceite de oliva se puede utilizar mucho en dado caso de que tengamos resequedad en área de piernas, se puede utilizar. Aquí lo que vamos a hacer va a ser mezclar. Entonces ahorita estamos poniendo café. El café. ¿Es café soluble, café de grano? No utilizamos café soluble porque pierde sus propiedades. Estamos utilizando café de grano molido, del que podemos encontrar en cualquier tienda o supermercado. Y ahora viene el azúcar mascabado. Ese es aceite de almendras. Utilizamos 3 de café y una de azúcar. Primero vamos a mezclar siempre los sólidos. En cualquier mezcla es siempre primero los sólidos y luego los líquidos. Como les comentaba, podemos utilizar miel o podemos utilizar directamente aceite. Yo voy a utilizar aceite porque esto va más dirigido a piernas. ¿Qué beneficios tiene esta preparación en el cuerpo? El café es un estimulante, por eso principalmente casi siempre lo bebemos, pero esto nos ayuda mucho a llegar a tejido adiposo. Como les comentaba, cuando la piel está caliente se nos abren los poritos. Entonces esto nos permite llegar a tejido adiposo y ayudar a despegar precisamente todo este tejido para ayudar a disminuir las cuestiones de la celulitis. Esto, como les comentaba, es principalmente para la celulitis. Lo podemos utilizar en todo el cuerpo, es un excelente exfoliante. Y como les digo, lo podemos preparar súper sencillo en casa. Bueno, ahora ya está todo incorporado, es el café, el azúcar, el aceite, en este caso es para las piernas, y algún ingrediente más. No, nada más. Eso es lo único que necesitamos. Para piernas. Entonces, eso es para piernas, ¿cuánto tiempo lo dejamos? Pues lo podemos dejar actuar de entre 5 y 15 minutitos, hacemos un masaje circular, siempre recordando para promover la circulación, es un masaje circular. En dado caso, por ejemplo, si quisieran algo para exfoliar el rostro, en lugar del aceite, utilizamos la miel.
Esto porque no es menos agresivo con el rostro y no evita que la dejemos grasosa, evita perfecto. Que tengamos entonces, ahí alguna. Este es para las piernas y vamos a preparar otro, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Este otro que vamos a preparar es una mascarilla de cúrcuma. Uh-huh. Aquí les traigo distintos envases porque podemos utilizar lo que tengamos en casa. No es necesario siempre tener que el bolsito o que esto. Podemos utilizar lo que sea. La única cuestión sí es que todo esté limpio. Siempre hay que trabajar con mucha higiene para evitar precisamente que los productos se nos echen a perder. Uh-huh. Esta sí va a ser una cucharadita de cúrcuma. Uh-huh. Este es polvo de cúrcuma, lo podemos conseguir en cualquier tienda naturista. Y en esta ocasión sí vamos a utilizar la miel. ¿Y esto para qué lo vamos a ocupar? La cúrcuma es un antiséptico. Entonces lo que nos va a ayudar es, si tenemos acné o tenemos algunas manchitas en el rostro, esto nos va a ayudar a disminuir las manchitas en el rostro. De igual manera, esto en uso tópico, pero en uso como comestible, tiene muchas propiedades también la cúrcuma. Si la comemos, también tiene propiedades anticancerígenas, tiene distintas propiedades. De hecho, eso también nos ayuda bastante en cuestión que si ya empezamos con arruguitas o tenemos ahí alguna cuestión, esto se está complicando un poco porque está fría la miel. Sí. Entonces siempre se recomienda calentarlo un poquito para que esté un poquito más líquida. De todos modos, estaría muy padre que pudieras acompañarnos nuevamente en otro programa y seguirnos enseñando más remedios caseros y herbales para nuestro cuerpo. Así es. Claro que sí, porque siempre hay que recordar que hay una opción para cada cosa. Natural siempre, ¿no? Absolutamente para todo. Uh-huh. Compártenos tus datos, dónde podemos encontrarte para que nos asesores o si das algunos talleres. Sí, pues en general es mi número y el Facebook. Ahí uh-huh. estoy agendando todas las citas hago cualquier tipo de tratamiento, hago limpiezas de oídos con conoterapia, de igual manera masajes, todas las terapias. El número es 777-564-2555 y en redes sociales estamos como Centro Holístico El Amate. Perfecto, pues ya nos tenemos que ir, se nos termina el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y Valentina Domínguez es terapeuta, para que la contacten. Y sobre todo también vendes los productos, ¿verdad? Sí, también todo esto lo tenemos a la venta. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también vamos a agradecer a Muca Plantem, que nos hizo el favor de adornar todo este estudio, que aparte de que se ve bonito, huele muy rico a las plantitas. Así es, muchas gracias a Muca Planten. Y bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su preferencia. Pase un bonito fin de semana. Y no se olvide que también los fines de semana tenemos lo mejor de Vida Saludable a partir de las 9 de la mañana, mañana sábado. Así que, bueno, pues Eugenio, ha sido un placer estar esta semana contigo y la que viene. Nos vemos el siguiente lunes. No se pierdan el resumen, como dijo Silvina, este fin de semana. Bonito fin de semana. Hasta luego. Pásela increíble. Hasta luego. Chao.